intenciones están puestas en el altar. También tenemos unos breves anuncios. Tenemos comidas en el segundo piso y agua para en beneficio de los niños pobres. Y hay confesiones también. Los beatos y los santos han sido personas que no han buscado obstinadamente la propia felicidad, sino que han querido simplemente entregarse, porque han sido alcanzados por la luz de Cristo. De este modo, ellos nos indican la vía para ser felices y nos muestran cómo se consigue ser personas verdaderamente humanas. Esta casa es testigo de la luz de Cristo que la Beata María Romero irradió para llevar su amor a tantas personas necesitadas y que inspiró a muchos para apoyar sus obras sociales, convirtiéndose también ellos en luz. La Beata María Romero aún nos sigue indicando los caminos para ser felices y personas verdaderamente humanas. Confianza radical en Jesús y en María para una proyección evangélica y social hacia el más necesitado. A ella le pedimos que interceda de manera especial por todos los presentes. Celebremos con alegría esta Eucaristía que es precedida por nuestro querido arzobispo, Monseñor José Rafael Quirós. Concelebra nuestro capellán Fray Estuardo López. Nos ponemos en pie. Venga a nosotros su reino de amor,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanas, hermanos, al iniciar esta celebración santa de la Eucaristía, ojalá que siguiendo el ejemplo de la Beata María Romero, estemos muy, pero muy dispuestos a ese encuentro personal con el Señor, abriendo nuestros corazones, que Él habite en nosotros y que estemos siempre dispuestos a ser portadores de su mensaje de salvación a todos y en la alegría de saber escuchar a quienes más necesitan para presentar nuestra oración por ellos al Señor. Y por supuesto que nos dé la fuerza para actuar, que eso es lo más importante, también en nuestro caminar de fe. Por ello, ahora, atendiendo al llamado que el Señor nos hace a ser santos, quitando de nosotros todo obstáculo para abrirnos a su amor, vamos a reconocer los pecados cometidos y nos disponemos así para celebrar estos santos misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Llenos de profundo gozo, entonamos el himno de alabanza al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Él en el cielo. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Él en la tierra. Te alabamos, Señor. Oh,
Oremos. Oh Dios, Padre de toda consolación, que procuras a tu pueblo los signos de tu bondad y de tu gracia, concédenos por la intercesión de la Beata María Romero, Virgen, poder consolar a aquellos que se encuentran en toda tribulación y en el día del juicio poder ser contados entre los bienaventurados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración de la Beata María Romero nos prepare para escuchar con docilidad de corazón la palabra de Dios. Haz que pueda dar un rayo de luz a todos los que andan en tinieblas, encaminar hacia el bien a todos los que andan extraviados, dar la mano a todos los que están a punto de caer y levantar con delicadeza a todos los caídos. Sí, Dios mío, concédeme la gracia de poder consolar a todos los que se encuentran sufriendo por el camino del Calvario y ser instrumento de tu bondad y de tu misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. ¿Qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con Él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo? El que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte. Se nos considera como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Palabra de Dios. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riqueza y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz. El que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor.
Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Dichoso quien teme al Señor. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso quien teme al Señor. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer,
o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Palabra del Señor. Muy estimado Padre Estuardo, seminaristas, hermanas y hermanos todos en el Señor, aquí presentes y quienes se unen a través de la transmisión de los medios. Con gran alegría, hoy al celebrar esta Santa Eucaristía, hemos de sentirnos en primer lugar llenos de gozo por cuanto tenemos el regalo de la celebración santa de la Eucaristía, donde es el mismo Señor quien sale a nuestro encuentro, es el mismo Señor quien viene a nosotros y una vez más nos invita para que esa alegría que experimentamos, pues, la vivamos siempre y en todos los momentos de nuestra existencia, al saber que la verdadera alegría y el verdadero gozo está en alabar al Señor. El verdadero gozo está en servir al Señor. La auténtica alegría es dejarnos conducir por la acción que Él realiza en nuestras vidas, dejarnos conducir por la acción de su Espíritu. Y por ello, al estar aquí celebrando la Eucaristía en este lugar, en esta capilla, pues sin duda alguna hemos de dejar que esas palabras de la Santísima Virgen María, cuando respondió al ángel ante la noticia que le estaba dando, hágase en mí según tu palabra, pues que también sea esta nuestra respuesta al Señor ante el llamado que Él nos hace para vivir conforme a sus mandatos. Pero también unámonos al cántico de alabanza de María en el Magnífica. El Señor ha hecho obras maravillosas en mí. Glorifica mi alma la grandeza del Señor. De manera que hoy, al celebrar esta Santa Eucaristía, donde tenemos muy presente a la Beata Sor María Romero, pues al escuchar la palabra del Señor, no podemos sino glorificar al Señor y hacerlo también con el texto de la primera lectura que se ha proclamado y que digamos con verdadero gozo: ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios? Porque Él está en nosotros. Nadie podrá apartarnos de ese amor que es el que da sentido pleno a nuestra existencia. Y por ello San Pablo escribía a la comunidad de Roma: porque Jesucristo nunca nos va a apartar de su amor, puesto que Él murió en la cruz, así lo dice San Pablo. ¿Será acaso Cristo, que murió y resucitó y está a la derecha del Padre e intercede por nosotros,
¿Acaso serán las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Nada de esto puede apartarnos del amor del Señor. Las dificultades, las situaciones duras que debemos enfrentar todos y de la cual, por lo tanto, no nos vemos excusados, porque en el caminar de la vida, todo ser humano ha de sentirse, en verdad, expuesto a distintas situaciones que puedan presentarse desde lo humano y también por el seguimiento de Jesús. Hay dolor, hay angustia, hay enfermedad, hay limitaciones y también persecuciones muchas veces, y lo hemos visto en los últimos meses, cómo se da esa persecución a los cristianos por ser fieles al amor del Señor. Pero nada de esto nos aparta del amor del Señor, porque Él murió en la cruz por nosotros. Lo hizo por el amor que nos tiene y de manera personal. Cuando digo de manera personal, Él nos ama a nosotros porque nos conoce perfectamente. Y cuando decimos Él sabe nuestro nombre, no es que sabe cómo nos llamamos sencillamente, no. Es porque Él inunda con su presencia nuestro ser. Y repito, esta es la razón por la cual nadie podrá apartarnos del amor del Señor. En la persecución, en el hambre, en la angustia, está el Señor amándonos. Está el Señor presente en nuestra vida. Incluso podríamos nosotros apartarnos de su camino, pero Él está presente en nosotros amándonos. Él está presente en nosotros esperando a que le respondamos. Y de manera particular, el Señor en el texto del Evangelio nos llama la atención para que igualmente nos percatemos que si vivimos intensamente lo que San Pablo dice a los romanos, a la comunidad de Roma, y lo vivimos nosotros también como palabras que han de llegar y han de golpear nuestro corazón, cuanto más entonces estamos llamados a ver en los necesitados al mismo Jesús. Ahí está el mismo Señor. En ellos, en los necesitados, y necesitados de toda índole, espiritualmente hablando y necesitados materialmente hablando, y un llamado para que nos veamos de verdad como lo que somos, la familia de los hijos de Dios, que hemos sido constituidos como familia desde la muerte y resurrección de Cristo, y desde el día de nuestro bautismo entramos a formar parte de esa familia, y por lo tanto ver la iglesia como lo que es, cuerpo místico del Señor. Y por ello, el mejor servicio que prestamos al Señor, por supuesto, alimentado ese servicio por la oración, por la participación en la celebración santa de la Eucaristía, por la adoración al Señor presente en la Eucaristía, pues todo esto nos lleva a encontrarnos con el Señor también en los pobres, en los pobres materialmente hablando, en los necesitados. Y al escuchar el texto del Evangelio, entonces, hemos de cuestionarnos fuertemente en orden a lo que es nuestro caminar de fe, en orden a lo que es nuestra relación con los demás, puesto que ese dedicarse a los pobres, si bien es cierto, es un regalo del Señor, es un carisma, pero para un cristiano no debería significar o decir, bueno, tengo afición o tengo atracción a ese servicio, sino es lo propio del cristiano, estar cerca de los más necesitados, estar atento para llevar a cabo esa presencia caritativa, amorosa del mismo Señor en medio de los hermanos.
y nos salvaremos de la mano de los más necesitados. Nos salvaremos atendiendo al Señor presente en estos hermanos. Y esto es definitivo, vamos de la mano hacia el cielo con los pobres. Tomados de la mano de los pobres, el Señor nos está esperando. Y podemos entonces así considerar, así pensar en la experiencia de fe de la Beata María Romero, amando intensamente al Señor, amando de verdad a Dios y amando profundamente a la Santísima Virgen María. Esa devoción particular a la Virgen bajo la advocación de auxilio de los cristianos, pues ella vivió en la profundidad de su ser todo lo que en ese sentido compartió con la gente con la cual ella se relacionaba desde acá, escuchándoles, orando, y por ello es que asume también con fe y verdadera devoción los 15 sábados a María Auxiliadora, que toma del Beato Longo y que ella le imprime su propia originalidad. Ella pone ahí su propia experiencia. Y cuando le pedí a alguien que entonces que orara y que asumiera esta devoción de los 15 sábados del Rosario, primero comenzó, bueno, los 15 sábados, después algunas personas les decía, bueno, cuando si el Señor le concede la gracia, tiene que hacer otros 15 sábados dándole gracias por eso que usted logró. Más adelante le agregó, bueno, otros 15 sábados por las personas que están necesitando. Y entonces por ahí a manera de broma dicen, alguien manifestó, bueno, así como están subiendo los precios de las cosas todos los días, también aumentó Sor María la oración y ahora no son 15, sino son 45, ¿verdad? Por ello, vemos, digámoslo así, en la sencillez y en el compartir de lo que es la experiencia del amor del Señor, ella llevó adelante su misión y viéndolo, digamos, o analizándolo desde lo que es el magisterio de la Iglesia, el magisterio de nuestra Iglesia, miró su acción caritativa de manera integral. Oraba con las personas, enseñaba a orar, manifestaba qué importante es la vida espiritual, es decir, a quienes llegaban a pedirle oraciones o a solicitarle algún favor desde el punto de vista material, bueno, la respuesta era integral, oración y también la ayuda que ella propiciaba. La oración y por otro lado, ese conquistar y digámoslo así, contagiar de amor a otras personas que estaban a su lado para que dieran también de lo que bien tenían para los demás, para los más pobres, para los más necesitados. Y cuando digo de manera integral es porque al pensar, al traer a la memoria esas casitas que construyó allá en San Gabriel de Aserrí, poquito a poquito, con ayuda también, el apoyo del padre Humberto Hernández, que el Señor le tenga gozando de su reino ya, hace bastanticos años que él falleció también. Las demás casitas que en las alturas de Aserrí también construyó, aquellas que iba a construir en Purral, todo esto, pero también pensó en esos lugares, en centros educativos. Y digo, lo que hoy la doctrina o en la enseñanza social de la Iglesia nos pide, esa
promoción integral del ser humano, espiritual, intelectual y materialmente hablando. Y qué hermoso pensar también entonces. Sor María Romero se sigue, la Beata, se sigue paseando por estos pasillos acá, en la atención que desde acá también se sigue brindando a través de la educación. A los migrantes se les acoge, se les recibe, a los más pobres se les da lo que es posible darles. Todo esto, sin duda alguna, entonces, debe ayudarnos a todos nosotros a tener muy presente que ese llamado que el Señor nos hace a estar en relación estrecha con Él y de manera particular a compartir este caminar con los más pobres, con los más necesitados, pues debemos incentivarlo, estamos llamados a hacerlo y con el espíritu del Evangelio. La revolución, como se dice, del amor, de la caridad, es el camino que nosotros tenemos que recorrer. Ese entregarnos en todo momento, escuchar la palabra del Señor, ponerla en práctica, ser aquellos proclamadores del mensaje de la caridad, porque como dice el texto del Evangelio al final, que fue la respuesta de Jesús a quienes le preguntaron, ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? En verdad les digo que cuando lo hicieron con uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. El texto habla y se refiere a un rey, pero bien sabemos que es el mismo Señor al final del peregrinar de la humanidad entera. Bueno, hablamos de esa segunda venida del Señor, de ese juicio final que entendemos como la entronización misma de la justicia y de la santidad de Dios. No se habla de juicio, pero entendemos que no se trata de algo meramente judicial, sino de la entronización de la santidad misma de Dios, el coronamiento de toda la obra redentora del Señor, el coronamiento de toda la creación. Sintámonos pues animados por el ejemplo y por la herencia que la Beata Sor María Romero nos regala como iglesia, y sintámonos por supuesto llamados directamente por el Señor a sabernos peregrinos con los demás, no solos, peregrinos con los hermanos y peregrinos con los más necesitados. Y repito, es de la mano de los más necesitados que entraremos al reino de los cielos. La indiferencia nos aleja de ese llegar a la presencia del Señor. El amor de Dios es el que transforma nuestra vida, y es el amor del Señor el que ha hecho posible entonces el que nos sintamos en la certeza de decir, vamos avanzando, vamos caminando, vamos día a día acercándonos a la vida eterna en la presencia del Padre, que nos ama a todos, no hace distinciones, a todos nos llama para que participemos de su amor, y por su Hijo Jesucristo que muere en la cruz, nos ha rescatado a todos. Cristo con sus brazos en la cruz nos atrae absolutamente a todos en esa convocatoria de la humanidad entera para que, ojalá, dejándonos transformar por el amor del Señor, seamos nosotros portadores de ese mensaje de transformación en el amor, en la caridad, en la justicia y en la santidad. Que así sea.
con inmenso gozo profesamos nuestra fe y decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios Padre bueno y lleno de misericordia, por los méritos de Jesús, tu Hijo, elevamos con plena confianza en tu amor nuestra oración y súplica humilde. Tú que con la fuerza del Espíritu nos regalas el amor de tus santos, atiende nuestras necesidades por la intercesión de la Beata María Romero y respondemos: escucha, Padre, nuestra oración. Escucha, Padre, nuestra oración. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco y nuestros obispos, para que llenos de las luces del Espíritu Santo, tengan eficacia de palabra y testimonio ante el mundo, proponiendo siempre con valentía los valores del Evangelio de Jesucristo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Por nuestra Iglesia, pueblo elegido de Dios, para que, iluminada por el ejemplo y testimonio de la Beata María Romero, se renueve en una fe sólida, renazca cada día en la esperanza y se afiance en el amor concreto hacia los más necesitados. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Por nuestros gobernantes, para que humildemente se dejen iluminar por el Espíritu Santo y guíen con inteligencia, prudencia y justicia, buscando lo mejor para todos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Por todos los enfermos, los pobres, los que han perdido su trabajo, sus ilusiones, para que por intercesión de la Beata María Romero, el Señor los sane, fortalezca, anime con la esperanza. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Por todos los sacerdotes, especialmente los que colaboran en esta casa y en sus obras sociales, para que la Beata María Romero, quien siempre rezó y ofreció por ellos, lo siga haciendo con más fuerza desde el cielo y les conceda todas las gracias que necesiten en su camino de santidad y entrega. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Por la comunidad de hermanas de esta casa, para que mirando a la Beata María Romero como ejemplo de original genialidad y pasión educativa evangelizadora, sean a través de los gestos y las palabras signo del amor preventivo de María. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Por todas las personas que colaboran directa e indirectamente para que prosiga el sueño de la Beata María Romero, ella interceda siempre por cada uno de ellos. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Por todos los que estamos celebrando la memoria de nuestra Beata María Romero, para que recibamos por su intercesión
todas las gracias materiales y espirituales que estamos suplicando, así como el deseo de amar cada día más a Jesús sacramentado y a María Auxiliadora. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración. Padre Santo, tú siempre nos escuchas y por eso te damos gracias. Haz que las oraciones que te hemos dirigido estén siempre presentes ante ti, por la intercesión de la Beata María Romero y por los méritos de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Se trata entonces solo de presencia.
Oremos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones que humildemente te ofrecemos en memoria de tu Virgen, la Beata María Romero, y concédenos por esta Hostia Inmaculada permanecer ardiendo en tu presencia, en el fuego sagrado de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra. Porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar esos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, auxilio de los cristianos, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santo Domingo de Guzmán, Beata María Romero, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Rafael, su auxiliar Daniel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente Marco Antonio Calzada, Manfred Barberena, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la certeza de que, peregrinando con el corazón exultante de gozo en el amor del Señor, llegaremos a la presencia de Dios nuestro Padre, decimos con alegría y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente el signo de paz. Cordero de Dios que quitas el
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en esta cena. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva a separarme de tu presencia. Amén. Sentí dolor y me alejé.
Oremos. Reconfortados con el pan del cielo, imploramos, Señor, de tu bondad, que a cuantos nos llena de alegría el recuerdo de tu Virgen, la Beata María Romero, nos concedas el perdón de las culpas, la salud de los cuerpos, la gracia del alma y la gloria eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Muy pequeña la letra. Sí, léala usted. Voy adentro. Haremos juntos la oración para obtener una gracia por intercesión de Sor María Romero. Dios Padre, tú has elegido a la Beata María Romero para seguirte en los caminos de la gratitud y del don de sí. Te alabamos porque los pobres han contemplado en ella tu rostro de ternura y confianza. Guía nuestra vida por los senderos del amor y ábrenos a todo don tuyo para ser nosotros mismos don para todos. Te suplicamos glorifiques a esta tu humilde sierva y nos concedas por su intercesión la gracia que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Beata María Romero. El Señor esté con ustedes. A cada una de las invocaciones responden amén. Que Dios, gloria y felicidad de los santos, cuya memoria nos ha concedido celebrar hoy, les bendiga con una bendición perpetua. Amén. Que por la intercesión de los santos se vean libres de todos los males presentes y alentados por el ejemplo de su vida sean constantes en el servicio de Dios y de sus hermanos. Amén. Que lleguen a poseer los gozos de la patria celestial en unión de todos los santos, entre los cuales la Iglesia se alegra de ver a sus hijos en una paz sempiterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Pueden ir en paz. Dos avisitos. Les recordamos que tenemos ricas y deliciosas comidas en el segundo piso y en la otra cocina. Tamalitos, café, refrescos. No nos vayamos con la pancita vacía. Mejor, como es hora de almuerzo,